Garza, el próximo 11 de diciembre es tu debut con Los Perros del Mal. ¿Cómo te sientes? Contento de regresar con mi compadre, con Los Perros del Mal, y más que todo contento de debutar el 11 de diciembre en el tercer aniversario de la empresa Los Perros del Mal. Y le paro a dar unas declaraciones muy fuertes donde los califica de traidores. ¿Qué más puedo decir? Yo creo que la gente sabe cómo es Elia Park. Yo creo que ni en su casa lo quieren. Por eso está de hablador, está de, con perdón tuyo, de hocicón. Pero a mí me gusta demostrarlo arriba en el ring. A mí no me gusta estar hablando ni diciendo ni ay, que yo esto, que yo el otro. Mejor que lo demuestre arriba en el ring. Porque Elia Park, te tenemos una gran sorpresa este tercer aniversario de Los Perros del Mal. Se acerca un luchador sorpresa, ¿tienes idea más o menos de quién es? Yo creo que esa es una de las tantas sorpresas que tienen Los Perros del Mal. Ahora sí que no te puedo decir, es una súper sorpresa y pues espérenlo. Espérenlo, este cuarto aniversario de Los Perros del Mal. Vas en contra del Tejano, que también ha salido del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Algún sentimiento especial? No, yo creo que el Tejano pues ya había sido del concepto de Los Perros del Mal. Regresa con Los Perros del Mal. Vamos en contra, pero yo creo que estamos preparados para brindar un buen espectáculo. Yo creo que tanto el Tejano como yo somos muy buenos luchadores, lo hemos demostrado. Ya tanto el Tejano como Rudo como técnico, yo como Rudo como técnico, yo creo que le podemos demostrar a la gente nuestro trabajo, y yo creo que la gente no va a salir defraudada. Yo creo que la gente va a salir contenta del trabajo que vamos a brindar aquí en el ring. Has tenido actividad muy importante tanto en Los Perros como en AAA. ¿En AAA qué rivales buscas? Bueno, yo creo que para el grupo de Los Perros del Mal, yo creo que todos son rivales. Yo creo que AAA, todos los luchadores de AAA son rivales para Los Perros, y pues ahora sí que no hay rival fácil, todos son difíciles, pero yo creo que no es nada imposible para Los Perros del Mal. Bueno, pues invita a toda la gente el próximo 11 de diciembre. Claro que sí, este 11 de diciembre los invitamos al plan seccional, cuarto aniversario de Los Perros del Mal, y los invito, va a haber muchas sorpresas.